estamos en Valderas. Valderas es un pueblo que me tira mucho y se lo estaba comentando Daniela. Daniela, buenos días. Hola, buenos días. Antes de nada, que tienes un mandil chulo, chulo, ¿eh? Así vais todos uniformados con ese mandil tan, tan precioso. Sí, mira, esto concretamente me lo ha hecho una chica de aquí que se llama Nina, que tiene bordados Nina. Y vamos, yo muy agradecida de lucirle. Pues la verdad es que muy bonito queda y, oye, una imagen perfecta. Una imagen perfecta para una panadería que lleva más de 100 años funcionando. Así es. En el mismo sitio donde estamos siempre ahora. Siempre en el mismo sitio. Uh-huh. Estebanez, Estebanez, que es M. Estebanez en honor a tu padre. En honor a mi padre. Sí. Y todos conservéis el apellido después de 4 generaciones que ya están ahí funcionando, ¿no? Así es. Bueno. Tenemos aquí puesto encima, pues, un poco la representación de las cosas más destacadas de vuestra producción. Eso es. Porque todo esto es la bandera nuestra. Sí, porque aparte de esto, pues, tenéis los panes clásicos, las barras clásicas y todo. Pero esto es lo que llama la atención de Esteban, en la panadería de referencia de Valderas. Eso es. Valderas y comarca. No solamente la referencia aquí en el despacho, sino también cuando vamos a los restaurantes de Valderas encontramos muchos productos vuestros. Esta es la rosca con la que se acompaña el buen bacalao de Valderas. Sí, señor. Pues estamos viendo, ya que nos hemos metido con el pan, hablando de los panes. Estos panes que dicen que es el pan de Valladolid, este es el pan de Valderas, porque es el pan bregado. Es la barra flama que os representa. Eso es, esta es fayola, es de tipo bregado, al igual que la rosca, que el pan de 4 cortadas o el panecillo que anda por aquí de cuadritos. Sí. Pero concretamente esta pieza nos representa porque es única y exclusiva de esta panadería. Pues, que mucha gente le gusta porque tiene poquita miga y tiene esa corteza que a tanto ese nos gusta. Ese canterito que claro. Te gusta comer. Sí, señor. Y luego tenemos esta, que es también una pieza muy, muy interesante. Muy, muy importante. Le tenemos en este formato y también hay en chapata, aunque aquí no esté. Pan de masa madre. Vosotros estáis especializados en las pastas, en las pastas clásicas de toda la vida. Que me estabas diciendo que esta es la más clásica. Esta y esta, que son el mismo tipo de pasta, pero ¿qué diferencia hay? Pues cambia el acompañamiento, como se diría. Esta lleva canela y azúcar. Uh-huh. Y esta almendra del tipo marcona, la almendra entera. Ajá. Es una pasta buenísima. Esta es la clásica pasta que se hacían y que se siguen haciendo. De toda la vida. No hemos variado, de todo lo que hay aquí, no se ha variado absolutamente ni un ápice de la receta de mis abuelos. Fíjate. Y luego tenemos todas estas, que fíjate qué pintas. El feo de almendra. El feo de almendra. Es muy bueno, este está durito, está muy bueno. Sí. El bollo blanco o Miguel, el sequillo. El sequillo, importante. Ahora muy demandado también. En Navidad es este. Claro. Son productos muy típicos también de la zona y de estas épocas del año. Y luego esta galleta así con esas formas tan... La galleta de tenedor que se llama, con nata y mantequilla. Fíjate. Y luego también tenemos otra cosa espectacular, que me comentabas, que cada vez que preparas una foto y enseñas ese producto... Nuestras magdalenas, eso es un sello de identidad brutal, como diría sí. Aquella que no quiere salir. Para este negocio, esas magdalenas son una de nuestras principales... Sí. Bueno, y ya hemos dejado para el final, ¿qué hemos dejado para el final? Pues esto. Esto que me recuerda a mí, muchos años atrás, la torta de coscarón. Eso es de los dulces más antiguos. Dulces antiguos que no era capaz de encontrarla en ningún sitio. Y mira dónde la hemos encontrado, pues aquí en la tierra de mi padre, que era de Valderas, y que la verdad es que me produce una gran felicidad poder verla otra vez y llevarme ese recuerdo. Tienes un mensaje que dar a los niños que nos estén viendo, ¿verdad? Pues o a sí. Los papás, para que se lo digan a sus niños. Eso es. Pues mira, después de con todo esto que está pasando de la COVID-19, hemos ideado que para los más pequeños de la casa nos hagan un dibujo, una postal, lo que ellos quieran para Papá Noel. Lo entregan en la panadería del 1 de diciembre al 24 de diciembre, les dan un obsequio de parte de Papá Noel y el día 24 de diciembre pues tengo aquí a Papá Noel para hacer un sorteo de 3 juguetes a los más afortunados. ¡Anda! ¡Qué bueno! Pues tomemos nota de esta iniciativa de Panadería M. Estebanez. Pues aquí estamos en Valderas, estamos en Embutidos, Cárnicas y Embutidos, J. Fernández. Sí, señor. J. Fernández desde hace 4 generaciones. Exactamente. Y vaya para la quinta, que acabamos de verles pasar, ¿eh? Bueno,
José Fernández es el que está hoy, le toca dar la cara, porque sois varios hermanos que estáis trabajando, cuñados, es decir, en una empresa familiar, y donde lo que estáis desarrollando es lo que habéis visto en vuestra casa toda la vida, ¿no? Tu bisabuelo me comentabas que ya había empezado con carnicería. Sí, fue el que empezó con este. Y así ha ido pasando el tiempo hasta llegar ahora a vosotros. Uh-huh. Yo creo que es un lujo para Valderas encontrarte una carnicería también surtida, con un buen producto, bien presentado. Intentamos tener buenos productos para buenos clientes. Uh-huh. Vosotros no tenéis ganadería propia, pero sí que os encargáis de localizar el producto mejor. Sí, toda la carne que tenemos es de productores de la zona, bien sean mataderos o bien sean como el ganado, que es de aquí, precisamente de aquí, de Valderas. Fíjense cómo cuando continuamos la carnicería, la parte esta, que es lo que más está creciendo en los gustos de los clientes, ¿no? Que son elaborados. Elaborados, sí, señor. La cantidad de elaborados que podéis fabricar en un día cualquiera. Estamos en un día entre semana. Muestra, exactamente. Claro, todo tipo de pinchos morunos, todo tipo de adobos. La clásica salchicha, que ahora la llaman longaniza, ¿no? Longaniza, exactamente. ¿Ver? Toda la vida salchicha ya lo bueno, es un producto que para los niños les encanta, tanto la roja, sobre todo, y la blanca. Todo esto lo encontramos en la carnicería, aquí, en el centro de Valderas. Pero también tenéis otro punto de venta aquí en Valderas, ¿no? Sí, aquí en Valderas tenemos dos, como bien has dicho, dos puntos de venta. Uno es este donde nos encontramos y el otro está ubicado en la carnicería del supermercado Lupa. Ajá. Y luego, lógicamente, también estáis pues un poquito pues siguiendo las costumbres. En internet, en la página web, tenéis un punto de venta de tienda online donde se puede comprar todo lo que estamos viendo en fresco y lo vamos a recibir en casa como si lo hubiéramos acabado de comprar aquí. Exactamente. Además, la página web cada día está teniendo más demanda. Con esto de la pandemia se ha puesto, la gente tiene menos miedo a comprarlo y la verdad que estamos teniendo cada día más éxito con la página web. Bueno, pues esto es la parte del fresco que tu bisabuelo, tu abuelo y tu padre marcaron una pauta y a partir de tu padre, chium, se incrementó en todo esto que vemos aquí, ¿no? Exactamente. Todo esto que es, bueno, pues el producto de la fábrica de embutidos. Una fábrica de embutidos que ha ido creciendo, que ha ido evolucionando y que, bueno, pues se ha convertido en todo lo que estamos viendo. En chorizos, en jamones, en cecinas. Pancetas, costillas, botillos. La verdad que cada día estamos teniendo más productos que antes no les tocábamos porque nos cerrábamos a los productos típicos. Sí, sí. Pero, sí, por ejemplo, el botillo, como bien te estoy comentando, es una referencia que aquí no se vendía. Claro, desconocida por completo. Quiero que nos enseñes un poquito de tu fábrica y nos enseñas a ver cómo está el chorizo preparado antes de llevárselo al público, ¿vale? Pues vamos allá. Vamos para allá. Bueno, pues ya hemos visto todo cómo se fabrica y esta es la parte donde está esperando que el cliente diga para mí, ¿no? Esta es la parte final, sí, señor. Sí. Aquí vemos ya cómo están todo asentado, todo ya en la bodega, pasando su última etapa de curación. Vemos las cecinas, que es lo único que va a humo, me cuentas, ¿no? Sí, solo tenemos dos productos que van al humo, que es la cecina y el botillo. Y el botillo. Esos botillos pequeños de ración, que yo siempre digo, ¿dónde puedo encontrar un botillo de ración? No tengo que llevarme un botillazo grande. Fíjate dónde lo he descubierto, aquí en Valderas. Exactamente, porque el botillo de ración es el que más nos demandan, igual que en otras zonas a lo mejor demandan uno de más tamaño, aquí solo nos demandan este pequeño. Bueno, pues ya vemos los chorizos, los salchichones, todos estos productos. Aquí ya estamos en la última fase, ya está el producto preparado, curado. ¿Con cuántos días podemos ya empezar a degustar el chorizo? El chorizo suele tardar en salir este de herradura entre dos meses y medio más o menos. Luego a mayor calibre, si hablamos del pular, sí, claro, pues tarda bastante más. Sí, estos otros ya son de más. Exactamente, aquí sí tenemos el salchichón, que este suele tardar de unos 3 meses más o menos, cuatro más. Bueno, pues este es el resumen de lo que es esta empresa, de la parte del embutido. Estamos viendo el chorizo, estamos viendo el salchichón, los culares, la cecina, los jamones en salazón. Oye, ha sido un placer estar con vosotros, con toda la familia, porque esto es una empresa familiar, donde estáis hermanos, donde estáis cuñados, trabajando y sacando un producto excelente. Muchas José, gracias. Muchas gracias a y seguir haciendo este producto. Muchas gracias.
Estamos en Zarandiel, como les habíamos dicho. Estamos con Javier Manzano, pues un poco el inductor de esta industria. ¿Desde hace cuántos años te dedicas a este mundo del queso? Pues desde la primera elaboración, fue el 22 de septiembre de 2015, un día pues histórico. Que no marcaba ahí, tienes que rotular, ¿no? Sí, señor. Entonces ya 5 años y pico. Cinco años y medio. Si yo te dijera cuál es el queso que más llama la atención a la gente. Este tipo de queso, el queso de pasta blanda, como bueno, el que veis aquí o en esta foto, pues esto es nuestro emblema. Es el queso donde nosotros somos expertos como quesería. Es el queso con el que nacimos y con el que seguimos creciendo. Es un queso que se caracteriza por una corteza blanca. Si partimos este queso y vemos el corte, vemos como la parte exterior es más cremosa. Ajá. Y la parte interior pues tiene una textura un poco más dura. Bueno, pues la parte exterior tiene menor acidez, tiene un pH más alto, con lo cual si tú comes el queso con la corteza y lo de dentro, estás haciendo que esa acidez esté muy equilibrada. Ajá. Y posiblemente el queso sea más rico. Nosotros toda la leche que elaboramos es leche de oveja, de nuestras ovejas. Entonces, tú cuando piensas en queso de oveja, piensas en esto, ¿no? Yo creo que es el queso más tradicional que se elabora con leche de oveja. Entonces, pues ahí tenemos diferentes maduraciones. Si te gusta un queso menos madurado, pues tenemos el pata de mulo mantecoso, que bueno, ahí se ve al corte, que es un queso que tiene 2 meses de maduración, que tiene una textura muy mantecosa, muy blandita y un sabor más suave, ¿no? Luego, ya más madurados, pues el pata de mulo curado, ¿no? Este pata de mulo, que lo elaboramos a partir de leche pasteurizada, tiene 5 meses de maduración y bueno, pues ya si vemos la... el corte del queso ya se ve un color más oscuro, sí. Una textura un poquitín más dura y ese, bueno, pues a quien le gusta el queso más curado de oveja, sí. Pues le va a gustar también. Y luego, pues el queso tradicional de toda la vida, de leche cruda de oveja, prensado, también lo hacemos. Y luego ya pasamos a una cosa que es muy novedosa, ¿no? Sí. Esto es el último producto que has incorporado Eso a tu es. Casa. Este es el último hijo. Sí. Que ha nacido aquí en Zarandiel, es una crema de queso, un queso fundido, que lo hacemos a partir del pata de mulo y digamos, es el sabor del pata de mulo pero hecho crema. Es decir, este cremoso, pero más cremoso todavía, que es en crema. Esto se puede untar en pan, se puede con carne, con filetes, con... Sí. Patatas, con lo que se te ocurra, pero para comer con pan está buenísimo, empiezas y terminas el bote. Oye, esto para un aperitivo para estos días que se presentan ahora, esto es una pasada. Toda la leche exclusivamente de vuestras ovejas. Sí. Quiere decir que tú sabes perfectamente lo que han comido porque las das de comer, las ordeñas, las preparas y haces todo el seguimiento, con lo cual pones la mano en el fuego, como se suele decir, por todos ellos. Sí. Ya hemos visto los quesos, hemos visto todo el proceso. Lo que necesitamos saber es dónde los compramos estos quesos. Bueno, pues en la mayoría de tiendas de quesos, especializadas en quesos de la ciudad de León, pues ahí los tenéis. Y bueno, pues... Y en tu página web también tienes un comercio online, ¿no? Entras en la página web y ahí puedes pedir el queso. Y se envía. O por teléfono, por WhatsApp. O por teléfono, por WhatsApp. Tú normalmente vas a León a entregar productos a las tiendas, con lo cual en un momento dado también puedes quedar con alguien y hacerle el reparto. Y sobre todo, donde mejor, aquí donde estamos, en Barrillos. Y de paso vemos esto y vemos las ovejas que queremos decirlas adiós por lo menos. Pues sí. Vamos a ver las ovejas y nos despedimos en Barrillos de Curueño. Bueno, Javi, esto es lo que te ha inducido a lo que hemos visto ahora, ¿no? Pues efectivamente, este es el origen del queso y el origen de este proyecto. Bueno, un montón de ovejas, un montón de trabajo, pero con unos resultados que ya lo hemos visto y que ustedes lo pueden ver si prueban estos quesos. Un resultado que la verdad es que son 5 años muy intensos y que esperemos que sigas produciendo como estás produciendo ahora. Eso es, poder seguir haciendo lo que hacemos y disfrutando con el trabajo. Yo es lo único que pido. Pues nosotros vamos a disfrutar de tus productos y a ustedes les recomiendo que lo disfruten. Zarandiel yo creo que es
un futuro muy importante el que va a ser comenzado. Estamos en Santas Martas. En Santas Martas están con nosotros dos José Antonio, José Antonio padre e hijo, y me tenéis que contar un poco cómo os habéis metido en este mundo. ¿Tú, José Antonio? Bueno, pues corrían los años 80 y era, yo siempre tuve desde muy pequeño la afición por las abejas. Me sentaba al lado de las colmenas para ver cómo metían los granos de polen y al final decidí comprarme mis dos primeras colmenas y a partir de ahí empezó una evolución, cada vez iba más y bueno, llegó a convertirse hasta en una obsesión. Es una pasión para nosotros. Llegan los panales, ¿cómo viene la miel aquí al recinto? Vale, pues mira, nosotros desde los colmenares cogemos cuadro por cuadro, uh-huh, metemos en cajas en nuestra pick-up, en una camioneta que tenemos. Y de ahí esos panales, ¿vale? Nosotros tenemos que rasparlos con una máquina que está ahí, ¿vale? Os la voy a enseñar, ¿vale? Esto lo que hace es quitar el opérculo, ¿vale? ¿Vale? Aquí vendría la miel y vendría cerrado. Ajá. Yo con esto lo que hago es raspar. Sí, para, ¿vale?, que quede eso libre. Eso es, y lo abro. Yo aquí, ¿vale?, lo metería en la máquina centrifugadora. Sí. ¿Vale? Y aquí le damos vueltas. Toda la miel se extrae, eso es, cae. Caería por la boca, que sí, está en aquella parte. Y luego ya pasaría a los depósitos para que se asiente, ¿no? Eso es. Ahí lo que hacemos solo la decantamos. Trabajamos con miel fría, porque ya sabéis que a partir de 35-40 grados esas propiedades tan buenas que tiene la miel se estropean. Ajá. Entonces nosotros la trabajamos siempre en frío para que nuestros clientes tengan miel de verdad, sin calentar. Se envasa tal cual la miel. Tal cristal, cual. Tapa, exacto, y se acabó. Exacto. Esto que tenemos aquí, ¿vale?, es ya la miel envasada, decantada, ¿vale? Y esto es artesano, ¿vale? Uh-huh. Esta miel ha sido envasada hace poco, ¿vale? Por eso se ve que es líquida. Sí, sí. ¿Vale? Pero, por ejemplo, esta miel que hemos envasado, pues ahora hace un par de meses, como veis, está totalmente cristalizada, ¿vale? Vemos que aquí tiene un color, tiene otro. No es porque sea una cristalizada y la otra, ¿no? Sino porque son diferentes mieles, ¿no? Las dos cosas. La cristalizada aclara mucho. Sí. Pero las mieles oscuras cristalizan con tonos más oscuros y las mieles claras, esta sería una miel clara, sí, cristaliza con tonos más claros. Sí. ¿Cuál sería la estrella de vuestra miel? Bueno, en realidad a él le gusta más la de bosque, cada uno tenemos nuestros gustos distintos, sí, pero sí, esta y la de Tierra de León para mí son nuestras estrellas, sí, la de bosque y la de Tierra de León. Luego tenéis también la de brezo. Eso es, lo de eucalipto. Eso es, cantueso. Cantueso. ¿Vale? Valderas, es una miel nueva de este año, de un pueblo del sur. Sí, de sí, sí, muy cerquita. ¿Vale? Es un colmenar que a mi padre se le ocurrió poner un colmenar allí este año. Y es una miel nueva. Nos ha salido con un sabor como con un toque a bellota, pero qué muy, bueno, muy especial. Qué bueno. Sí. ¿Qué es esto que tenemos aquí? Pues mira, aquí tenemos polen, ¿vale? Polen de abeja. Este polen de abeja es, bueno, lo cogen ellas del campo y nosotros utilizamos un artilugio que se llama cazapolen, ¿vale? Que lo que hace es que cuando la abeja lleva el polen en las patas de atrás, nosotros hacemos pasar las abejas por un agujero muy pequeñito, sí, y el polen se queda desprende atrás y cae. Entonces luego nosotros lo retiramos. Qué bueno. Es muy curioso, sí, 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 sale este polen. ¿Y luego esto otro? Explica. Bueno, estos son propóleos, es un antibiótico natural y las abejas lo cogen de las resinas de las plantas o de los árboles. También lo transportan de la misma manera que el polen en, sí, unas cazoletas que tienen en las patas traseras y se recolecta con rejillas. Se ponen unas rejillas por encima de la colmena. Sí, sí. Y ellas intentan sellar para proteger la colmena de las inclemencias. Entonces lo cubren todo de propóleos y después en invierno nosotros lo recogéis. Como no podíamos mantener la apicultura tradicional porque se morían muchas colmenas y había muchas bajas,
decidimos meternos en la cría de reinas. Ajá. Entonces, todos los años, cada 3 años, renovamos todas las reinas del colmenar y utilizamos distintas jaulas para... Sí, para transportarlas. No, para criarlas. Ah, para criarlas. Esto es para criarlas. Aquí meteríamos las larvas. Ajá. Y de aquí nos nace una reina. Sí. Que metiéndola en un grupo de abejas conseguiríamos una colmena. De esta manera aseguramos que la cabaña no se vaya abajo. Sí. Bueno, pues ya saben ustedes dónde encontrar miel de distintas variedades. Y una cosa muy importante, mirar lo que nos ofrecen. Un producto nuevo para poder regalar algo especial. Unas cestas que fabricáis con las 6 especialidades que tenéis. Tenemos 4. Hemos cogido 4 que son como las más representativas, ¿vale? Aquí tenemos miel tierra de león, miel de bosque, ¿vale? Que son nuestras especialidades, ¿vale? Miel de brezo, ¿vale? Y miel de balderas, ¿vale? Bueno, pues ya sabemos que tenemos a disposición un regalo especial, especial y natural 100%. Bueno, pues cada vez que llego a Sagún, llego a la plaza del ayuntamiento y siempre miro a la Tahona que estamos ahora dentro, porque es una pasada. Y hemos cogido a María, que es la que nos va a decir un poco qué es la Tahona y, bueno, pues a qué os dedicáis. Yo creo que el nombre ya nos lo dice todo, ¿no? Efectivamente. Buenos días. Pues nada, Tahona significa panadería. Exacto. Y nosotros somos la Tahona de Sagún, entonces, bueno, pues sí. Como bien su nombre indica... Pues os dediquéis a lo que os dedicáis. Efectivamente. Bueno, pues yo hablando con ella le digo, ¿cuántos años lleva la Tahona? Y de Tahona lleva 33 años. Llevamos 33 años en Sagún. Ya, segunda generación. Segunda generación, ¿no? Aunque somos cuarta generación de panaderos. De panaderos, o sea que la tradición ya viene de atrás. Estamos viendo la Fabiola, que vosotros tenéis en la Fabiola una especialidad muy, muy, muy significativa. Pues sí, hace un año la Fabiola consiguió su propia marca de garantía. Ajá. Entonces, bueno, nosotros, el obrador La Tahona de Sagún, hemos conseguido formar parte de ese sello de garantía. Entonces, bueno, pues es muy importante decir que vamos a ser el único obrador fuera de Palencia, en la provincia de León, lo cual es un poquito el poder producir Fabiola de Palencia con marca de garantía. Qué bueno. Muy vemos que también habéis, habéis empezado a fabricar panes especiales que son muy demandados también, ¿no? Sí, nosotros somos muy partidarios de elaborar este tipo de productos con valor nutricional, uh-huh. Con, bueno, pues un poquito un valor añadido a lo que nosotros sabemos hacer. Entonces trabajamos desde el maíz y el centeno 100%, nos movemos por harinas de chía, espelta, trigo sarraceno, luego diferentes tipos de mezclas. Aquí vemos un nuevo producto que hemos sacado hace poquito, que es una barra de sarraceno y espelta, uh-huh. Fermentada en frío durante 16 horas. Tenemos maíz y trigo, tenemos chía y maíz, tenemos un pan multicereal en formato de molde. Panes de maíz 100%, centeno y panes integrales 100%, en este caso es una harina molida a la piedra de también, bueno, pues de Castilla y León, de Zamora. De la panadería se deriva unas pastas caseras con la receta tradicional de toda la vida. La receta de la abuela. Sí. Pasta y luego, de manteca tradicional, sí. Yendo por tejas, guirlaches. Una gran línea de bizcochos. Las empanadas. Tenemos 12 tipos de empanadas. Fíjate. Las más destacadas, bueno, pueden ser la de cecina de león, queso de cabra, mermelada de pimiento. Qué bien. Pato con cebolla confitada. Bueno. Morcilla de villada con manzana y pasas. Y luego la pastelería, que es quizás la última fase que se ha integrado en la Tahona. Sí, sí, sí. La verdad es que durante los últimos años pues hemos intentado dar un poquito más de hincapié a la pastelería. Es verdad que tenemos mucha variedad de productos, pero porque tenemos la suerte de elaborar para nuestras propias tiendas. Claro. Entonces eso nos permite ir a calidad, sí, y a variedad. Y ahora ya en la época navideña, yo veo que estáis con el panetone, que es algo muy tradicional. Bueno, pues empezamos con el tradicional naranja confitada y chocolate, le metemos una cobertura de una glasa de almendras, y durante los últimos años hemos metido otra variedad, que son avellanas caramelizadas y chocolate, con una cobertura de cacao. Uh-huh. Y bueno, pues todos los años intentamos meter otra variedad extra. Este año nos hemos decantado por uno de chocolate blanco, chocolate negro,
y cerezas Giots, que son unas guindas francesas. Oye, y en el tema de turrones vemos que los habéis hecho ya en un formato más específico de los gustos de hoy día, sí, ¿no? Los turrones los llevamos elaborando muchísimos años y antes se realizaban en formato, en gran formato, sí, para llevarles al corte. Petaceta y chocolate con leche, pistacho y chocolate blanco, este es nuevo de este año, los clásicos de praliné, nueces pecanas con arroz inflado y marcona con chocolate negro. Y luego el tradicional pan de Cádiz, que la gente lo sigue consumiendo, y lo hacemos individual. Y luego ya el tema del roscón de Reyes en dos formatos y el tronco de Navidad, que no puede faltar. Nosotros es verdad que durante los últimos años se ha aumentado mucho la tradición de consumir el tronco de Navidad en la noche Nochebuena. Y bueno, pues es un brazo de gitano cubierto con una cobertura de chocolate y puede tener diferentes tipos de relleno. Y ya hemos empezado con la campaña del roscón. Nosotros elaboramos un roscón tradicional, que puede llevar toda clase de relleno según el cliente lo solicite. Sí. Y luego desde hace un par de añitos hemos elaborado el roscón de hojaldre. Qué bueno. Que como novedad se rellena de un praliné de avellanas. Y de un chantilly, que es una crema y nata, y la verdad es que está teniendo muy buena aceptación. Pues ya saben ustedes, en Sahagún tenemos un punto de venta importante y hay que venir a visitarlo, no hay más. We'll be right back.